Un taller teórico práctico dirigido a la comunidad universitaria de Huracán Recinto Bluefields facilitó un espacio para dinamizar conocimientos sobre la creación de huertos saludables, de fácil acceso y reproducción en la región, incluyendo cultivos como el tomate y el brócoli, entre otros alimentos nutritivos. Se dieron a conocer los beneficios que tienen algunos de los cultivos y verduras que nosotros podemos producir desde nuestro hogar, en donde se hizo mención de los aportes de tomate, la chiltoma, la lechuga, repollo, la berenjena, entre otros cultivos que podemos producir de manera local a través como municipio, ciudad y desde nuestro hogar, en donde involucramos el trabajo de toda nuestra familia, desde el más pequeño hasta la persona más adulta puede aportar a la producción de las plantas y los cultivos. Tener una nutrición saludable es realmente importante porque genera beneficios que es a largo plazo. En vez de estar comprando los alimentos, es mejor sembrarlo, y al estar sembrándolo podemos cosechar alimentos sin ningún tipo de fertilizante o ningún tipo de químico, sino alimentos 100% natural. Además, los participantes del taller pusieron en práctica sus habilidades culinarias, realizando un platillo con productos de la localidad. Se han elaborado productos alimenticios, en esta ocasión canastitas de pollo, camarón y pescado. Estos productos que son de fácil acceso y que tienen muchos nutrientes para nuestro cuerpo y que podemos procesarlo fácilmente. Nosotros podemos tener una producción estable y permanente dentro de nuestro hogar, con un desarrollo y reutilización de productos que derivan del diario vivir de nuestras cocinas y el desarrollo de otras actividades en nuestra localidad. La actividad se llevó a cabo en conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, bajo el lema "El agua nutre, el agua es vida", destacando la importancia del suministro de agua en la producción de alimentos saludables. El taller fue coordinado por el Instituto de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, IREMADES, y el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.